en esa última parte al final de la 11 Sur, que ya su olor se puede percibir desde mínimo 2 o 3 kilómetros. Sí, sí. Es brutal. Ya no sé cómo puede la gente vivir cerca, ¿no? Es una desgracia. Y en esa parte justamente entra Valsequillo, no se nota. Todo lo verde que se aprecia en estas imágenes satelitales es lirio. Uh-huh. Lirio que está alimentándose de todos los desechos orgánicos. Sí. Y pues que además es muy perjudicial porque estanca el agua, no deja que se oxigene. Bueno, sabes que esta parte, toda esta parte... ¿Es de Lomas? ¿No? Que está casi al uh-huh. final de Lomas, al final de Lomas, ¿no? Pero toda esta parte se convierte pues en el gran filtro natural. Empieza a ser un filtro natural, o sea, así es, con toda esa exposición al sol, sí. los lirios acuáticos y todo eso. Es por eso que una vez que entra al río, uh-huh. al lago de Valsequillo, que tiene aproximadamente 17 kilómetros de largo, uh-huh. cuando ya está en el otro extremo de la presa, el río funcionó como una trampa natural de sedimentos y la parte de la superficie del río que está expuesta al sol hace que la naturaleza empiece su trabajo y en ocasiones, no siempre, es posible estar cerca o incluso hacer algunas actividades uh-huh. cerca de la cortina. Uh-huh. No siempre. No, pero he estado ahí. Pero en muchas ocasiones sí se puede. Más o menos noviembre es de los meses en que puedes hacer esa actividad. Y pues te das una idea de cómo sería la vida, de cómo sería nuestro país uh-huh. si el río y el agua estuvieran limpios, ¿no? Claro. Esa es la zona de los pericos en Valsequillo, así le llaman a ese acantilado donde... Sí. donde trabajan escalada y otras cosas. Ahí. Uh-huh. Ahí, esa escena de ahí, cuando puedes ver el Popocatépetl en el fondo, es padrísima. Nada más, ahí está nublado. Y bueno, como te decía, algunas actividades acuáticas se pueden realizar sobre la superficie en algunas épocas del año, muy cerca de la cortina. Moto, lancha, incluso esquís para los más valientes. Uh-huh. Y pues es una muestra de cómo sería el río y el lago si nosotros supiéramos cuidarlo, ¿no? Como pasa en otros países. Claro. Y aquí ya es justo en la cortina, ya en esta parte el río, el lago cuando crece se desborda por este rebosadero y continúa su camino hacia el sur. ¿Más o menos en qué época es? A principios o finales de la temporada de lluvias es cuando he visto que está rebosando, pero no siempre tiene una relación exacta, uh-huh, no sé por qué. Y bueno, continúa su camino, esa parte es impresionante porque el agua cae con mucha violencia, ha habido accidentes terribles ahí, historias de terror. Y puedes ver el tamaño de los autos con el tamaño del ancho del caudal, ¿no? Y la violencia con la que corre y cae en esa cascada. Pero al final todo eso es bueno para el agua porque la oxigena, la airea y todo lo demás. Por aquí viene el agua de las compuertas, por aquí el del reposadero y parte del agua... va por ese canal que se veía a la izquierda, uh-huh. que es el agua que aprovechan para riego en Tecamachalco uh-huh. y todas las demás cosas. Entonces todas las cosas que le echamos al río luego terminan en nuestra lechuga por ahí. Y vaya, ¿no? Muy padre ahí cómo rebosa. El color blanco del agua no necesariamente es que esté limpia, pues más bien hay muchos detergentes que hacen espuma. Sí, por eso, se hay ve que así. Buscar detergente biodegradable o algo así, ¿no? Exactamente, hay muchas soluciones que podemos hacer. Y más adelante, aquí vamos camino a Zicatlacoyan, por ejemplo. Estamos cruzando el río Atoyac, en esta parte de acá, para luego llegar a esta parte, digamos, muy conocida por la gente que le gusta andar en el medio de Zicatlacoyan. Es un puente del siglo XVII de la colonia, que todavía está en pie y cruza el río Atoyac. Y si continúas todavía más al sur, 30 kilómetros más al sur, eso es lo que te encuentras. Uh-huh. El río ya es más traslúcido, ya puedes ver el fondo, no podías ver eso. Ya casi no huele, pero eso no significa que no esté contaminado. Está muy contaminado todavía, pero es un ejemplo de cómo mira nada más qué paisajes, cómo la naturaleza, a pesar de nuestra actividad, uh-huh. trata de hacer su trabajo. Pues sí. Y no es lo no es lo último que le va a pasar al río. Aquí pareciera que después de esto el río ya se va limpio, pero va a sufrir ese proceso muchas veces más. Unos kilómetros más adelante empieza a recibir todas las descargas del área de Tecamachalco y todo ese valle. Y luego se interna en la Sierra Mixteca y ahí cada población va a hacer lo mismo durante todo su viaje hasta llegar a Guerrero, en donde ya es más conocido como Río Balsas. Y luego Michoacán, donde desemboca en Lázaro Cárdenas, bien cerca de Iztapas y Guatanejo. Uh-huh. O sea que tú como poblano, muchas veces te lo encuentras, no solo cuando vives, sino también cuando vacacionas. Sí, claro. Estás encontrándote el paso del río. Uh-huh. ¿No?
Y esa es nuestra aventura. El objetivo de hacer esto, pues, es concientizar a la gente, ver que el río es mucho más importante y mucho más de lo que a lo que lo hemos reducido, que es una cloaca, ¿no? Sí. Aquí lo tratamos como tal, un simple caño. Y pues no, nunca, no fue así y no debería ser así. Uh-huh. Pues hace como un mes y medio que te comenté, ¿no?, sobre la idea. Digamos, con tus amigos, con el Jeep, con tantas experiencias y aventuras que tienes, pues yo creo que de muchas formas, ¿no? O sea, yo cuando en algún momento me escribías, estamos grabando, ¿no?, por aquí, acopiando material, acopiando material y todo, la verdad que a mí me alegraba mucho, ¿no? Porque me he encontrado con personas como tú, pues muchísimas, ¿no?, que quieren aportar desde dónde están. Desde su trinchera, claro. Entonces, eso es valiosísimo. Yo creo que inclusive en tus redes sociales, donde has subido, ¿no?, el video, que aquí abajo ahí va a estar en la descripción, poner, por favor. Así es, ¿no?, para que lo vean, ¿no es cierto? Y el impacto, ¿no?, con algunos miles, digamos, de personas que ya está teniendo. Y sobre todo es generar esta conciencia, ¿no? Aclarar. Esta conciencia, porque yo pongo en el video conocer, ¿no?, para proteger, sí, porque necesitas primero entender cómo debería ser eso y cómo lo tratamos. Y no, yo también te felicito a ti, Pepe, porque necesitamos muchas iniciativas como esta. No podemos tomar la fuerza si no trabajamos todos juntos, ¿no? Claro. A ti y a la universidad, por supuesto, pero principalmente esa iniciativa es la que nos hace mucha falta. Qué bueno, muchas felicidades. Gracias. Pues el siguiente. Esperemos que sí. Es muy caro y muy tardado producirlos. Yo quisiera viajar por todo el sur del país, la Sierra Mixteca de Puebla, la zona caliente de Guerrero, pero la verdad no sé si me anime. Es peligroso. Sí. Es muy lejano, muy costoso. No necesitaríamos recursos para eso, ¿no? Más allá de lo que uno puede aportar como hobby, necesitarías tiempo y de todo. Pero ojalá que en algún momento se pudiera hacer y terminar, ¿por qué no?, hasta el Océano Pacífico. Claro, hasta el Pacífico, donde llega. Sí, no, bueno, yo te agradezco, ¿no?, bastante, y creo que, pues, poco a poco. O sea, esto no se trata de mañana ya va a estar limpio el río Atoyac, ¿no? O sea, se trata que generemos este conocimiento, esta información. O sea, a mí de verdad me impresionó, me atrapó. No solo porque era el video, digamos, que estábamos conversando, sino me atrapó porque había mucha información, ¿no? Y aclara muchas dudas, ¿no? Entonces, y la digamos, buena combinación, ¿no?, entre lo vivo, el Google Maps, y te va llevando la voz, ¿no?, y el locutor que te va llevando con la música, ¿no? Entonces, es de verdad que muy, muy... muy padre, ¿no? Pues completo. Es un reflejo de la pasión y del gusto que uno siente por la naturaleza. La verdad, yo creo que es producto de eso. Entonces, lo que la gente, algunas personas sienten al verlo, es una fracción de lo que yo siento al hacerlo. Claro. Es increíble ver la naturaleza en su esplendor, y es muy triste ver cómo la maltratamos, la verdad. Pero bueno. Muy bien, entonces... hasta esa cámara. Gabriel González, ¿no?, director de El Río Atoyac por Cielo y Tierra. Director, ¿sí?, productor, protagonista, comentarista, todo. Sí, todo, ¿no? Y pues así somos los que creamos contenido, ¿no es cierto? Porque nos encanta el tema y, digamos, dedicamos esfuerzo, recursos, tiempo, cerebro, ¿no? Sí, entonces muchas gracias, y abajo van a poder... aquí abajo. Gracias a todos. Compartan para ayudar. Es lo más que podemos hacer muchos de nosotros. Y es mucho. Sirve mucho. Ojalá que todos puedan ayudar de esa manera. Muchas gracias a todos. Nos vemos hasta luego. El siguiente video.